Ya me dijeron el vocabulario, ok. Ahora quiero que me digan, ok, las expresiones útiles que estábamos realizando, ok. ¿Qué creen que significa today? Repeat, today. Muy bien, today, hoy, significa hoy, ¿ok? ¿Listo? Today significa hoy. Yesterday, esta palabrita, yesterday, ¿qué significará? Ayer, ¿ok? Yesterday significa ayer. Repeat, yesterday. Yesterday. Muy bien, Said y Ela. Muy bien. A ver, Missy, today es hoy y yesterday es ayer. Tomorrow, ¿qué significará? Mañana. Muy bien, adivinaron perfecto. Mañana. Tomorrow significa mañana. Repeat. Tomorrow. Tomorrow. ¿Cómo digo yo? A ver, si me hacen esta preguntita que está haciendo el niño, What is the weather like today? ¿Cómo respondo yo? Está soleado hoy. ¿Cómo digo está soleado hoy? Aquí está. It is sunny today. ¿Me escuchan, chicos? Acá está, miren. En la parte de abajo, debajo. It is sunny today. Está soleado el día de hoy. ¿Ok? Repeat. It is sunny today. Muy bien. It is sunny today. Miss, ¿y qué? ¿Y por qué hay otras palabritas juntas a sunny? Cloudy, rainy, windy. Porque no siempre el clima va a estar soleado, ¿cierto, chicos? El clima no siempre va a estar soleado. También puede estar nublado, ¿ok? O lluvioso, ¿ok? O ventoso, que con mucho viento, ¿cierto? Entonces ustedes, ok, van a poder ver en su ventanita y van a poder decir cómo está el clima, informarle a su mamá, mamá, el día de hoy está soleado, el día de hoy está lluvioso, ok, etc. ¿Cómo digo yo cuando está nublado? Cuando veo muchas, muchas, muchas nubes, que es común en Lima, ok, por eso se llama Lima la gris, ok, entonces. Cuando veo muchas nubes, ¿ok? Cuando el cielo está, pues, blanco o a veces gris, ¿ok? Y no veo para nada el sol. ¿Cómo digo yo en inglés? Cloudy, ¿ok? Nublado. Repeat, cloudy. Cloudy, ajá, como clouds. Cloudy, ajá. Chicos, no se confundan, ¿ok? A ver, voy a escribir aquí en mi... acá. Listo. A ver, una cosa es clouds, ¿okay? Que significa nubes, ups, nubes, y otra muy distinta es cloudy, ¿ok? Nublado. Nubes es lo que hay en el cielo, ¿ok? Pero si tú quieres hablar acerca del clima, calificar, informar cómo está el clima, tú no vas a decir, It is clouds today. Hoy hay nubes. No. Hoy están nubes. No. Tú vas a decir, It is cloudy today. El día de hoy está nublado. ¿Listo? Ahora. Pasa lo mismo, ok, con sun, como ya lo dije, que significa sol, y sunny, ok, soleado. Si tú quieres hablar del sol, ok, o quieres señalarlo, etcétera, tú puedes decir sun, que significa sol, ok, el sol. Pero si tú quieres calificar cómo está el clima, ok,
hablar acerca del clima, no vas a decir sol, sino soleado. Pasa lo mismo en el inglés, ¿ok? Que significaría sunny. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, tenemos dos ejemplos más que son iguales a los mencionados que les estoy dando. ¿Ok? Rain y rainy. Rain, ajá, es muy bien pronunciado, chicos. Rain es lluvia. Pero si quiero hablar cómo está hoy el clima y está lloviendo, entonces digo, ah, el clima de hoy está lluvioso. ¿Listo? Muy bien, Ella, muy bien, Said. Exactly, ¿ok? Repito, ustedes van a usar, ¿ok? Lluvioso, soleado, nublado, ventoso, ¿ok? Cuando quieran hablar del clima, ¿ok? ¿Listo? ¿Cómo era viento en inglés? Said me lo dijo. Wind, muy bien. Pero windy, con la I, ¿ok? Es ventoso, que ¿ok? es cuando hay mucho viento, sobre todo en la playa, ¿ok? O lugares cerca de la playa, ¿ok? Cuando está en invierno, ¿ok? ¿Listo? ¿Hasta ahí, chicos? ¿Todo claro? Thank you. Muy bien. Ok. Ahora, ya sabiendo, ok, a ver, let's see. Ya sabiendo el vocabulario, ok, las expresiones útiles, ahora ustedes van a escribir, ok, a lo mejor van a dibujar, ok, acerca de lo que les están pidiendo. Si te dice sun, ¿tú qué vas a dibujar? Un solcito, así bien amarillo, aquí con sus, ¿ok? ¿Listo? Etcétera. Chicos, si tienen algún problema, encienden sus aves y me lo hacen saber. ¿Listo? Thank you. Es la página 31, ¿ok? Ustedes van a dibujar. ¿Listo? Ok.
Listo, chicos, ya están terminando o les falta un poquito. A ver, Said, Ela. Muy bien, a ver, Ela, aquí hay 2 minutos más, ok, para Said, ya está terminando, seguro. Ok, listo. A ver, para Ela, que ya está terminando, ¿ok? Ela, en tu página número 32, o sea, la siguiente, ¿ok? Te van a indicar, porque ya estudiamos que los colores, ahora te va a decir, por ejemplo, rain is yellow, ¿ok? Lluvia es amarillo. ¿Qué significa esto? Que vas a pintar, ¿ok? La parte, ok, hay un paraguas, a ver. En esta página hay un paraguas, ¿ok? Y en la parte de abajo de cada parte del paraguas, porque son cuatro, que lo divide en cuatro, tú vas a dibujar o que digo, a pintar el color que te indique. Por ejemplo, si acá dice rain is yellow, vas a buscar una imagen que represente la lluvia, que es la primera. Te voy a ayudar en la primera, ¿ok? Y lo vas a pintar todo esto, listo. De amarillo, ok, así, todo esto, ¿listo? ¿Todo claro hasta ahí, Ela? Ahora sí. Said, Said, cuéntame, ¿cómo vas? A ver, chicos, los quiero ver, a ver, a ver. Said, ¿ya estás terminando? ¿Sí? Ok, don't worry, no te preocupes, ok. Termina eso y ya luego te vuelvo a explicar, ok, lo de lo que él está haciendo. ¿Listo? Ok. Perfecto. Muy bien, a ver, muy bien, listo, Said. Perfecto, ok. En la siguiente página, como le estaba explicando a Ela, ok, te van a dar un paraguas, el cual se ha dividido en cuatro partecitas, ¿listo? En cada parte, ok, al final tiene una imagen, ok, que representa el clima, a los climas, ¿listo? Ahora, la primera oración dice, rain is yellow, ¿ok? Vas a buscar qué imagen, según tú, representa la lluvia, ¿ok? Si es la primera, ¿ok? Vas a pintar toda esta parte de amarillo, ¿listo? Ahora, vas a hacer lo mismo con las siguientes oraciones, ¿ok? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Yes?
Listo. Que chicos, ya saben, me avisan cuando terminen, ¿ok? Perfecto. Ok, listo. Muy bien. Lo que vamos a esperar un minutito a Said, ¿ok? Y vamos a ver unos videos, ¿ok? Que no se pudo ver en la primera parte, ¿ok? Porque se estaba cortando el Zoom, ¿ok? Listo, 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 listo. Ahora sí. Perfecto. Ok, Said, mientras vas pintando, ok, coloreando, vamos a ir escuchando entonces, ok, un videito acerca del clima. Listo. Ok, vamos a ver este de aquí. Ok. English Sing Sing. ¿Pueden escuchar? Yes. ¿Pudieron escuchar un poco? Chicos. Ah.
Se puede. ¿No? Ah, ya, ok, yes. Ok, listo. Ahora sí, chicos, vamos a escuchar este videito. ¿Listo? Weather. Cloudy. Cloudy. It's cloudy. Cold. Cold. Cold significa frío, ¿ok? A ver, ¿dónde está esta foquita? ¿Hará frío o no? Yes, right? Sí, ¿verdad? Cold. Repeat. Cold. Cold significa frío, la temperatura. Está fría. Muy bien. Foggy. Cloudy. Foggy. Foggy. It's foggy. Chicos, si ustedes me dijeron que fog es niebla, ¿ok? Foggy, ¿qué será? Nubla. Nublado. Muy bien, ¿ok? Si fog es niebla, foggy está hablando, está calificando al clima, o sea, nublado. Ok, perfecto. Chicos, son inteligentes, ok, muy bien, listo. Hot. Repeat, hot. ¿Qué significará? Calientes. Ok, hot, caliente. Hot. It's hot. Raining. Hot. Muy bien. Raining. Ahora raining. Raining. Lluvioso. Raining. Muy bien. Raining. Snowing. 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 Nevado. It's snowing. Stormy. Stormy. It's stormy. Sunny. Sunny. It's sunny. Muy bien, soleado. Windy. Windy. It's windy. Muy bien, chicos. Windy. How's the weather? It's cloudy. It's cold. Hace frío. It's cold. It's foggy. Está nublado, foggy. It's hot. Repeat, it's hot. Chicos, repita. ¿Qué significa? Hace hot. Calor, ¿ok? It's hot. It's raining. It's snowing. Muy bien. It's snowing. It's stormy. It's sunny. It's windy. Review, el repaso. A ver, vamos review. A ver. Cloudy. Cold. Frío. Foggy. Hot. Raining. Snowing. Stormy.
Sunny. Windy. Muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Les gustó el juego? Yes. Yes, thank you. Ok, listo. Ahora sí. Tell me, dime. ¿Hasta qué página vamos a avanzar? Hasta la página 34. Ahí está. Yes, 34. Ahora, ok, les voy a enseñar. Ya sabemos acerca del clima. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo se dicen los días de la semana. ¿Cómo digo yo días de la semana? Days of the week. Ok, repeat. Day of the week. Muy bien. Days of the week. Días de la semana. Chicos, can you see the PPT? ¿Pueden ver el PPT? Yes. Thank you. Thank you, Ella. Thank you for answer. Ok. Listo, chicos. Anzaí. Thank you. Ok. Listo. A ver, chicos. ¿Cuáles son los días de la semana? A ver, díganme. Son estos. Lunes, muy bien. Miércoles, jueves, martes. Muy bien. Son 7 días de la semana y son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Listo? Ahora, ya sabiendo esto, ahora vamos a saber cómo se dice en inglés. ¿Ok? Es Monday. Repeat, Monday, que significa lunes, ¿ok? ¿Cómo decimos martes? Tuesday, muy bien, Tuesday, martes. ¿Y miércoles? Wednesday. Wednesday, muy bien. Jueves, ¿cómo digo yo jueves? En inglés. No, estaba cerca. Thursday. Repeat. Thursday. Thursday. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo digo yo viernes? Friday. Friday. Muy bien. Friday es viernes. Sábado. Saturday, yes, Saturday. Domingo. Sunday. Sunday, ok, chicos. Todos los días de la semana en inglés, ok, en inglés, si se dan cuenta, termina en day, ok. Day, 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 day. Ok, es una, algo para que se les haga más fácil al momento de escribir. Listo, ahora sí. Vamos a la página número 33. Listo, dice the week, la semana. ¿Cómo digo yo? ¿Qué día es hoy? ¿Cómo digo yo? No. ¿Cómo? Muy bien, hoy estamos miércoles, ¿ok? A ver, pero ¿cómo hago yo la pregunta en inglés? Así. Wednesday es mi miércoles. Muy bien, pero a ver, si yo quiero preguntar, vamos a ver cómo se dice qué día es hoy en inglés. ¿Listo? What day is it today? Repeat. What day is it today? What day is it today? ¿Qué día es hoy? ¿Ok? ¿O qué día estamos hoy? Okay. Listo. Ahora, ¿cómo yo respondo? ¿Es miércoles? Ajá, it is. It is Wednesday. Monday. It is Wednesday. Muy bien. Hoy, ¿no? Es miércoles. Ok, listo. Bueno, en este caso el niño, bueno, ellos están en el día domingo. ¿Por qué, Miss? ¿Cómo sabe? Porque acá el niño dice, it is Sunday.
Hoy es domingo. ¿Listo? Ahora, ustedes van a poner, listo, en su página número 34, ¿ok? En la primera línea van a escribir, a ver, en la primera línea ustedes van a escribir aquí el día de hoy, ¿ok? Miércoles. Pero en la siguiente línea, ustedes van a escribir... ¿Se apagó? A ver, ¿sí? Ups. ¿Ahora sí me pueden ver mejor? ¿Chicos? Sí, se apagó el Zoom. ¿Pueden verlo? ¿Pueden escucharme? Sí. ¿Ahora está bien? Sí. Ah, ok. Sí. Ok, listo, listo. Ok, chicos. En la primera línea, ustedes van a poner... ¡Otra vez! Ok, otra vez, como otra vez. ¿Pueden ver mi pantalla? A ver, vamos a ver. ¿Pueden ver mi pantalla? A ver. ¿Sí? Listo. Como les decía, en la primera línea de la página número 34, en este cuadradito celeste, yes, van a poner el día de hoy. ¿Ok? Pero en la segunda línea van a poner el día de semana que a ustedes les gusta. Yo creo que es sábado, ¿ok? ¿Cierto? Porque ahí uno descansa, no tiene clases, o domingo, ¿listo? Ok, pero ustedes pongan el día que les gusta, ¿ok? ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Thank you. Ok. Y abajo, en la parte de abajo, ustedes van a poner, ¿ok? O bueno, van a volver a escribir los días de semana. ¿Por qué? Porque está en puntillismo, ¿ok? En acá. Van a volver a escribir los días de la semana. ¿Listo? ¿Hasta ahí, chicos? ¿Todo claro? ¿Es en inglés? Yes. Yes, please. En inglés. Ok. Chicos, se va a cortar este Zoom, ¿ok? Vayan, sigan completando los ejercicios. Ahora voy a volver a enviar otro link, ¿ok? Por si tienen alguna duda, ¿está bien?